Paso a presentaros a Maite González Araujo, una compañera de la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, que ha tenido que abandonar el País Vasco, ella, su marido y sus tres hijos, y ha conseguido escolarizarlos en Logroño. Dice que ha terminado su fase de normalización. Muy contenta de por fin decir que soy española y no tener ningún problema. Y sí, amigos, llevo 57 días en el exilio y estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque además he ido a un lugar que es la cuna de la lengua española, La Rioja. Claro que, como no todo puede ser felicidad, ahora también dicen los vascos que también es la de ellos, que como no saben muy bien si vinieron del centro de Europa o del norte de África, pues de momento nos van a jorobar a todos un poco más. No sé dónde tienen ellos los títulos de propiedad del País Vasco, me gustaría mucho verlos, pero seguramente son muy parecidos al que tengo yo. Un piso precioso que hace 5 años mi marido y yo, con todo el cariño del mundo, compramos en el centro de Vitoria para que fuera un lugar pues de acceso muy directo a todo lo que nosotros utilizábamos en nuestra vida diaria, el colegio de los hijos, los supermercados, el trabajo de mi marido, el mío. Bueno, pues lo hemos tenido que dejar, porque allí era imposible vivir. Era imposible vivir siendo español, que debe de ser un acto terrible a los ojos de ellos. Empezando por el principio, ya que esto es mi testimonio, yo tengo que decir que mi padre llegó a Bilbao en el año 56, destinado como alto profesional a una empresa. Allí se casó con mi madre y luego se fue a Vitoria porque le gustó. Allí empezó a establecerse por su cuenta. Y me da mucha pena porque muchas personas que como él ayudaron a que la ciudad creciera, prosperase y con el tiempo se convirtiera en muchos ámbitos en la cabeza del desarrollo nacional español, hoy son denominados colonos españoles. Cuando la mayoría de mis compañeras de colegio con apellidos vascos tenían por nombre Mari Carmen, Marta, Inmaculada, Rosa, Charo, Susana, pues mis padres, en el colmo de la integración y al parecer a contracorriente en aquella época, habían elegido llamarnos a mi hermana y a mí Begoña y Marta. A eso hoy en día le llaman normalización. De niña aprendí danzas vascas. Cuando oí un chiste y un tamboril me contenía para no ponerme a bailar. Toda mi vida en el Festival de Navidad del Colegio he cantado villancicos en euskera, que hacían vibrar mi espíritu. Al llevar el vascuence como asignatura al colegio optativa me matriculé en ella. De 42 alumnas que había en clase, solo nos apuntamos 8, y 6 de ellas éramos hijas de colonos españoles. Mi unión con todo lo vasco, incluida su lengua, había sido más que comprometida, yo diría que con infinito cariño. Y entonces llegó el mal tiempo. Porque sí, muchas veces lo he pensado, ¿a qué número telefónico tengo que llamar yo? Porque me siento maltratada. Mis orígenes, mi país, mi lengua, todo aquello de lo que me sentía orgullosa quedaba poco menos que proscrito. O renegaba de lo mío que pasaba por el aro, o aquel cónyuge al que mi madre tanto tiempo dedicara, no pudo bien castigarme. Terminaron mal, me decía, no serás de los nuestros, jamás encontrarás trabajo dentro de nuestras fronteras. Y como todo maltrato, no quedó ahí la cosa. Cuando llegaron los hijos, también arremetieron contra ellos. Serán los niños del modelo A, bramaba, tampoco tendrán futuro en nuestras tierras. A un maltratador no se le puede querer. A veces se le teme, casi siempre se le odia. Y luego, si consigue esta parte de él, se le intenta olvidar. No se puede obligar a querer maltratando. Cuando deseas conquistar a alguien, saca lo mejor de ti. Respetas al otro en su integridad. Demuestras poco a poco y sin agobios tu personalidad, aquello que tú amas, tus inquietudes, para que paulatinamente se vaya encariñando de ti. Y a la vez, valoras todo lo que rodea a su persona. Es muy triste sentir el maltrato en ti, pero mucho más lo es cuando los maltratados son tus hijos. Matriculamos a nuestros hijos en el colegio que nos pareció más adecuado para esa educación. Un centro concertado de nivel cristiano, disciplinado, buenos resultados académicos. Pero como nos dijeron infinidad de personas, les cerramos muchas puertas al enviarlos al modelo A. Bilingüe, español e inglés, que como todo el mundo sabe, son lenguas minoritarias
y de escasa trascendencia, extensión y repercusión. Y faltando al contrato que firmamos con el colegio al comienzo de su escolarización, han ido implementando las horas de euskera y añadiendo asignaturas en dicha lengua, por su bien, dice. Tengo tres hijos, son pequeños, pero de momento tienen buenos expedientes académicos, según sus educadores. Los tres terminaron el curso pasado con sobresaliente en euskera y, por supuesto, no están capacitados para adquirir conocimientos en esa lengua, ni con sobresaliente ni con matrícula. Estamos dispuestos, mi marido y yo, como padres responsables, a consentir que dejen de asimilar conocimientos, porque primero tienen que asimilar el código en el que se lo van a enseñar. Todos los seres humanos no tenemos la misma capacidad de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo tardarán nuestros hijos en aprender euskera para poder luego aprender matemáticas, conocimiento del medio, física, biología? Si alguna vez lo consiguen, claro. Por otro lado, los niños de modelo A evolucionaban muchísimo más rápidamente que los del otro, los otros modelos, así que había que falsear los datos. Mentira, claro. Los niños cuya lengua vehicular era la materna llegaban a Navidad en tercero de primaria sabiendo perfectamente leer y escribir. Así que vamos a ponernos a dibujar y a colorear, a cantar canciones, por supuesto en inglés o en euskera, nunca en castellano, a jugar, que es importantísimo en esa etapa de vida. Evolucionan igual porque se ralentiza el aprendizaje de los niños de modelo A. Soy testigo de ello en mis propios hijos. Es un experimento. Acaban de decir hace unos días desde el departamento de educación del gobierno vasco, y no se les cae la cara de vergüenza al decirlo. No, gracias, mis hijos no son cobayas humanos. Si a ellos no les importa perder a una o dos generaciones, o vaya usted a ver cuántas, a mí sí, porque son mis hijos y no son ratoncillos de laboratorio. Que experimenten con los suyos, en vez de mandarlos a estudiar fuera del País Vasco. Pasados, recuerdos, para no permitir que experimenten con nuestros hijos. Ahora vivimos en Alcudia de La Rioja. Mi marido está todos los días subiendo la carretera para continuar en su trabajo en Vitoria. Eso por no hablar de Madrugón. Poco a poco vamos entablando nuevas relaciones y amistades. Los niños están muy contentos en su nuevo colegio, lejos de paranoias. A los dos mayores les ha hecho mucha gracia, porque están en tercero y cuarto B. Y hacen rabiar al pequeño, que sigue en primero A, ya sabes. Mi hijo mayor ha dejado en Vitoria la gorra de la selección brasileña que se compró el año pasado en Aranjuez, cuando le impedí que siguiera los impulsos de su corazón y se comprara la que realmente quería. Ahora no solo lleva la gorra, sino el traje completo de la selección campeona de Europa. Que no necesita normalizarse. Respecto a todo lo que pienso o sienta como yo, respecto a todo el que no piense y sienta como yo, sin hacerlo de menos, y deseo lo mismo para mí y los míos. Soy española, ya lo he dicho, me gusta ser española, estoy muy orgullosa de mi país y de pertenecer a él. No quiero que nadie limite mi libertad de expresión y expresarme. Y sobre todo, quiero que mis hijos tengan la posibilidad de sentirlo igual y de manifestarlo de la misma manera que yo en nuestra maravillosa lengua, el español. Muchas gracias. Y las islas no es un acto contra nada ni contra nadie, sino es un acto positivo, afirmativo, constructivo. Después de escuchar lo que hemos escuchado, creo que efectivamente lo único que aquí pedimos y reivindicamos es la libertad, la constitución, el cumplimiento fiel de la constitución española y por supuesto también que el español y la defensa del español